Bueno, ingeniero Ureña, una pregunta. Esto es silo, veo aquí. Este silo de Cuba de 22. Ahora, dígame, ¿qué ventaja tiene entonces este silo y con qué lo fertiliza? Bueno, ya este es un silo cosechado y madurado. Básicamente el proceso de maduración eleva los niveles de proteína. Y eso hace que esto básicamente sea la fuente de forraje en esta época del año, esperando, ¿no? Así que en cada parcela de esta manejamos un grupo de aproximadamente 30 novillas en desarrollo. Cada una se consume su debida ración de silo y es una alimentación que básicamente manejamos con un consumo dos veces al día, más su fuente de agua y buena sombra. Animales bien adaptados. Sal con mineral. Perfecto. Y usted fertiliza este silo, ¿cómo hace usted? Sí, cómo no. Nos apoyamos mucho en el Crece Verde. Le ponen Crece Verde. Sí, cómo no. ¿Cuántos quintales por hectárea usan de Crece Verde? 60 quintales por hectárea, en el caso de la Cuba, 22. En el caso de los pastos mejorados, 40 quintales por hectárea. Claro. Y esto lo hacen después de cada corte, en el caso de la Cuba. Exacto, después de cada cosecha. ¿Usted considera de que esto hay que aplicar eso, verdad, para obtener un forraje, un ensilaje de buena calidad, verdad? Sin duda. Esto nos ayuda a conseguir mejorar el suelo, mejorar el pH y lograr realmente un mejor desarrollo de la planta. Pero dígame una cosa, ¿usted cree entonces que este manejo que usted hace con sus animales en estas novillas, de alimentarlas en la temporada seca, le garantiza a usted que el intervalo entre partos va a ser menor? Sí, eso por un lado, y lo otro es que me va a permitir que este animal llegue a una etapa reproductiva más temprano, con un mejor peso. Claro. Entonces, en esta época de verano, donde hay menos forraje, si estuviera a pastura normal, el animal no estuviera en la condición nutricional que se encuentra aquí como con el apoyo suplementario de la Cuba 22. Exacto. Doctor Ureña, ¿qué es lo que es entonces su opinión referente a lo que es un gasto y una inversión? Bueno, sencillamente que son dos conceptos totalmente diferentes. De la inversión se obtiene un resultado, del gasto no, pero no hay que confundirlos. En una ganadería hay que hacer inversión para tener mejores resultados. Doctor Ureña, para la parte de la selección de estas novillas que usted tiene aquí, ¿qué parámetros usted usa para seleccionarlas? Desde muy temprana edad analizamos el tema estructural de la novilla para que cuando tenga 2 años o 2 años y medio máximo, ya puede estar preñada. ¿Y qué características más que todo ve en ellas? Vemos la estructura de los cuartos posteriores. Correcto. Su lomo dorsal. Cómo está la pelvis para pensar en la facilidad de parto. Y somos muy exigentes, la que no llena los requisitos, las eliminamos. Perfecto. Y también me supongo hacen una palpación para ver cómo es el desarrollo de sus órganos genitales. Sí, se hace ultrasonido. Ultrasonido. O sea, una pregunta, ¿estas novillas son producto, usted dice, de trasplante de embriones? No, básicamente esto es este ganado comercial, transferencias de embriones son las puras. Sin embargo, aquí aplicamos el concepto de inseminación artificial y repasamos con toro. Ok. Podemos concluir que cuando el ganadero hace un buen uso del recurso pasto y se convierte en un agricultor, es eficiente en la producción ganadera.